11 de marzo 2021, 12:32 de la madrugada. Y estamos a jueves con música de Café Anatolia. Capítulo 6. Puedes consultar esta música bella y hermosa en mi carpeta Música para tus neurocircuitos superiores. Capítulo 6 de mi libro Los secretos de la Madre Tierra, libro 3 del juego de juegos. El tarot evolutivo. Capítulo 6. Rafiki lee el loco. Le instruye usted sobre la jungla, prisión peculiar donde usted vive. Recuerde, el juego es solo para jugadores. ¿Cómo se llama usted? Preguntó el prisionero al loco, que estaba jugando naipes una mañana en la prisión con otros jugadores del grupo del loco. El loco dejó los naipes sobre la mesa. Usted no tiene modales, dice el loco riendo y hace la seña de que lo acompaña a caminar mientras saca una cajetilla de cigarrillos. Y usted le observa que saca un cigarrillo de buena calidad, pero no es tabaco el que fuma. ¿Qué está usted fumando?, pregunta usted. Un mago nunca revela todos sus secretos. Si no, dejaría de ser mago. Solo fumo como una forma de ejercicio de observación para no enrutinarme en la prisión. Siguieron caminando hasta llegar a una orilla de la prisión de alta seguridad, que era vigilada por drones semi-invisibles, pero que se notaba a veces cuando los días estaban más nublados. Era un rumor entre los reos, que ahora los vigilaban sencillamente con sistemas de alta seguridad que los prisioneros ni imaginaban. Mire, no le daré mi nombre de pila porque lo olvidé hace mucho. Aparte, depende a quien le pregunte en la prisión de mí. Alguno le dirá que tengo un nombre, otros le dirán que me llamo de otra manera. Así lo he vuelto un divertido juego para que se olviden de mi nombre. Los nombres son utilitarios, pero no se aferre mucho al nombre, prosiguió el loco hablándole a usted. Usted puede llamarme Rafiki. Fuera de aquí, no importa mi nombre. Le diré algo varias veces hasta que se lo grabe en su subconsciente. En el juego solo importa el juego, no los que están apoyando desde las butacas el juego. Ellos disfrutan el juego de otro modo. A favor o en contra, pero no es lo mismo mirar el juego desde las bancas haciendo la ola a meterse a jugar el juego y que le toque un amoroso patín o un foul por de parte de un compañero de cancha del otro equipo. El juego tiene sus equipos de juego. Cada equipo recluta lo que necesita para su propio juego de equipo. No es un juego contra equipos, es más bien un juego de equipos y cada equipo tiene sus jugadores. Según la eficiencia del equipo serán los jugadores. Haga de cuenta que es la Champions League. Ahí verá los mejores jugadores. Aquí es lo mismo. A nivel internacional verá mejores jugadores de la jungla. Pero hay ciertos jugadores que son más poderosos que los jugadores internacionales y no los verá jugar ante grandes audiencias. De hecho, ni siquiera los verá jugar. Pero pueden jugar. En vez de jugar en el área de juego, pueden tener un palco privilegiado desde donde ven el juego y las gradas. Tienen todo en ese palco privado. Pueden ver todo hasta con cámaras y todo. Todo checan en ese nivel de juego porque también está dentro del juego, el palco privado. Pero ya sabe, nomás los jugadores que han llegado a ese nivel pueden disfrutar el juego viendo desde allí. ¿Quiénes dirigen el juego? Oh, es simple. Los que están en el palco disfrutando el juego es simple. Ganan o pierdan. Los jugadores, ellos seguirán disfrutando los buenos juegos o los juegos aburridos. Si el juego es aburrido, buscarán mejores jugadores sin compasión. Pero lo mejor para el juego, nunca lo olviden, siempre para lo mejor del juego. Pero solo se llevan jugadores excepcionales que sirven para otras áreas del juego. No es muy vistoso a veces que digamos que hay quienes diseñaron el juego en sus orígenes mismos y créame, a ellos no les interesa la gente que no juega el juego.
Se divierten mucho jugando incluso con los jugadores el juego. Eso motiva a los jugadores a salir a jugar y darlo todo en el juego, porque de ganar ganan mucho. De perder, bueno, participaron. Eso ya es un gran lujo. Es un gran privilegio. ¿No sabe usted qué gran privilegio es jugar el juego de los Heyokas? ¿Rafiki? ¿Como Hakuna Matata?, preguntará usted, con un poco de risa, recordando su niñez y sin poner mucha atención a lo que le acabo de decir sobre los asuntos internos del juego. Es normal. Usted aún no es jugador. No ha sido preseleccionado, por así decirlo. Pero puede serlo. No más todavía no. Pero solamente todavía. Y yo, al ver que no me puso atención, le diré: algo así nos puede ser útil en esta ocasión. Observe esta prisión peculiar. Hay hombres, mujeres, niños, hospitales, escuelas, sectores con sus propios gobiernos y reglas. Debe respetar al perro grande y no meterse mucho con él si quiere pasar por los diversos sectores de la prisión sin que se lo quiera chingar apenas pise otros sectores. Recuerde algo. La rebelión es por dentro. Nada más. Afuera péguele al pendejo todo lo que quiera. Con afuera me refiero a su realidad externa. Aquí en la jungla. Vive en la jungla. Digamos que está como en la película Big Mansions. Todo es por sectores en esta jungla, con sus secciones. Hay secciones muy bonitas en la jungla, otras bastante peligrosas. Mientras se mueva sin andar haciendo ruido, aprenderá mucho en la jungla. También hay unas exuberantes prisioneras en medio de la jungla, pero también hay astutos zorros que pueden dejarla hasta sin calzones en la jungla. Hay jaguares, tigres, lobos, coyotes, mayeros, linces, topos, rata de montaña, aguilucho, cóndor, cuervo, rana, lagartijas, caimanes, cocodrilos. En fin, depende de la zona de la jungla, encontrará diversos tipos de biosimios y otros de aspecto simiesco-animalesco. Esos están así porque están cruzados con otros prisioneros intoxicados de unas cosas algo así como tecnológicas, pero tecnología energética, etérica. Metaprogramas ego. ¿Meta qué?, preguntará usted. Metaprogramas ego, le responde Rafiki. Los metaprogramas ego son programas diseñados de tecnología muy avanzada. Son programas diseñados de control masivo sobre los prisioneros, de modo que usted verá que la cárcel no tiene muchos muros. El último que se quitó fue el muro de Berlín, pero hay fronteras, naciones, tribus. Por el circuito 2 y el circuito 1 de supervivencia, aquí todos se agrupan en territorios y naciones desde hace millones de años. La sobrevivencia es indispensable en el juego. Si no, ¿cómo jugaríamos el juego si no sobreviviéramos? ¿Cómo hemos sobrevivido jugando el juego en esta jungla? Buena pregunta, dirá usted sorprendido y comprendiendo un poco el juego. Como un relámpago, usted intuye que Rafiki ha leído su pregunta antes de que usted la formulara en palabras. La tenía en la punta de la mente, pero Rafiki la vio primero que usted y la externó. Y por eso usted ríe un poco. El juego ha sobrevivido porque se ha jugado en medio de la jungla y tiene un extraño poder mágico que a todos de la jungla parece gustarles el juego. Es decir, apreciar el juego, por lo menos por fuera. Porque el juego es muy interesante. No sabe usted quién va a ser elegido por el juego. Y como el juego se juega en la jungla, yo como Rafiki, pues soy un simio que encontrará en la jungla dependiendo. Un simio en medio de los biosimios, gente lagarto, máquinas y demás variedad que encontrará usted también. Porque vamos, dependiendo del sector donde ande. Yo prefiero las montañas alejado de la jungla, incluso de las pequeñas chozas de otros biosimios en la montaña. Pero están los niveles privilegiados de la jungla, dirá usted. Allí nadie le molesta. ¿Qué hace aquí entonces en medio de la prisión? Jugando el juego, contesta Rafiki. ¿No es fabuloso? Estamos usted y yo en medio de un juego, en medio de la jungla. No le llamé prisión, así le puse para darle sabor a los tacos. Por cierto, la jungla tiene sección vegana por si quiere ir a probar los tacos veganos, porque la carne va a ver usted que los de la jungla hasta de putazos se dan por las carnes de cadáveres de animalitos. Les sugiero para el juego andar bien verde, porque así rápido lo identifican otros jugadores silenciosos. El verde es vida, y el que es perico en cualquier país es verde. Que ayuda a la madre tierra y no la olvida. A su pregunta, ¿qué hago aquí, en este lugar de locos llamado jungla manicomio mundial?
Para equilibrar la jungla, siempre se deja la jungla que fluya sola. Pero, digamos en unos puntos críticos que la jungla no puede desbalancearse demasiado. Estoy aquí para recuperar el equilibrio de la jungla, porque la jungla total está sostenida en la madre tierra, que no es la jungla. La jungla la han puesto la facción de los grufos tenebrosos. Ya los conocerá algún día. Ahorita no es el momento de hablar de ellos. Digamos que si en la jungla se conecta la madrina azul, usted conocerá a otros que trabajan para ella. Y también conocerá a los de la línea verde de la madre tierra. Si tira línea por allí encontrará mucha diversión en los business chamánicos. Recuerde, no porque sea jungla signifique que los prisioneros en la jungla no puedan hacer business chamánicos. Aquí en nuestro sector sí. Si quiere hacer business chamánicos, nivel jungla internacional es otra cosa y conocimientos de tecnología, aprobará para el sistema y pagar sus impuestos. El sistema que sostiene la jungla, para que lo dejen jugar en paz y pagándoles a ellos, su moche ya sabe, fluye con las leyes de la jungla siguiendo las reglas normales, así le dejarán en paz los vigilantes del sistema. Verá, la jungla es diferente. Hay junglas de asfalto, de selva, de montañas, cada cual tiene sus pros y sus contras. Pero hay unas que tienen más pros y casi nada de contras. Cuando suba de niveles en el juego verá que puede ir por más que business chamánicos. En el juego usted se va a mover a misiones secretas. Tendrá que aprender desde abajo, como todos, para que no llame la atención en el juego. Vuele bajito, amigo mío, porque arriba lo chingan rápido. No se deje ver tan arriba. Vuele bajito y verá qué bien se la pasará en el juego. ¿Y por qué me dice usted todo esto? Preguntará. Porque usted preguntó cómo me llamo y le dije que me llamo Rafiki. Pero me interrumpió en pleno juego y ahora le estoy dando las reglas del juego porque Rafiki es mi Yoheyoka. ¿Qué es un Yoheyoka? Pregunta usted. Un Yoheyoka es el reflejo del gran Heyoka. Se dio cuenta que era un Yoheyoka por medio de las historias de los Heyokas. El juego de los Heyokas es el nivel más alto de la jungla. De hecho, muchos de la jungla han oído hablar del juego de los Heyokas, pero muchos que lo buscan están atorados en otros niveles del juego. Digamos en el puerco en la batea, es un nivel de juego. En el juego de los tenebrosos, en el juego de los dineros, en el juego de los padres de familia, en el juego del arte, en el juego de los científicos, en el juego de los religiosos. Pero pocos de los muchos que admiran el juego de los Heyokas se atreve a jugarlo porque tiene sus reglas, como cada juego tiene sus reglas. Pero usted, si quiere entrar al juego de los Heyokas, necesita mucha preparación. Necesita la consideración externa. ¿La consideración qué? La consideración externa, repite lentamente Rafiki, dándole a entender a usted lo importante de esa palabra. Sea considerado de buena vibra con los de la jungla y verá qué bien se la pasará. Sea cortés, amable, atento. Es más, hasta dele una cooperacha a las doñitas que piden en los cruceros. Sea banda en pocas palabras y no diga del juego a los jugadores de otros juegos. Ellos ya saben del juego de los Heyokas, pero no le entran. ¿Por qué no juegan? ¿No quieren? Pregunta usted. Digamos que usted mismo se va a contestar esa pregunta mientras más entienda los niveles del juego. Usted es apenas un novicio. Como jugador, ni siquiera conoce nuestro juego de naipes ni las palabras claves que usamos en el juego. ¿Y usted en la jungla qué juega? Preguntará usted. Bueno, me gusta el oficio del loco. Por ende, juego a escuchar a otros que también padecen una cierta locura sintomática en la jungla. Todos creen estar viviendo y solo viven mecánicamente, soñando un montón y fardo de pendejadas. Le llaman vida a la rutina robótica que de todos los días. Cada vez, si observa más atentamente a la jungla, porque ya verá que hasta los agentes de Sedmit mejor usan el celular. Ya tienen controlado todo digitalmente. Y los robóticos están en un buen orden, no dan mucha lata, aunque a veces su locura robótica los hace estar como simios dementes. Y se ponen gruesas las cosas. Por eso ahora buscan una mejor programación del biorrobot andante y que no dé muchos problemas. Entre más dopado de drogas, mejor para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los Volturi. Son unos biosimios pertenecientes a la familia del Changoleón. Vienen del sector 15.
Chango León tiene varios sectores y familias dispersas. Los Vulturi son los más comelones de ese sector. Comen hasta la energía de otros Chango Leones. Les chupan la vitalidad literalmente hasta los huesos. ¿Y qué hace usted exactamente en su oficio en la jungla? Yo observo. ¿Qué observa? Por ejemplo, la jungla de asfalto y de montaña son parecidas. Observe que los jóvenes son delgados palitos sin piernas porque están sin energía sexual. Son vaciados por los metaprogramas egos. Si observa las biorrobóticas, a los 25 años ya están más comidas. Observe los hombres de 40 ya gorditos y dejados con la idea plasmada en sus circuitos que morirán pronto. Y casi sin energía. A esto le llamo observar tonales. Pero verá, en la jungla, montón de tonales en estado deprimente. Es por las carnes, el adrenocromo ya sabe. Procure comer solo vegetales nacionales y verduras. De alguna manera están más limpias que las cosas importadas de los países de primer mundo, que están bastante más robóticos que las junglas del sector del tercer mundo. Verá que el sector primer mundo acapara con pocos países las riquezas de los países o sectores menos desarrollados. Mal tragado, se dice. Por eso lo provocan los del sector del nivel mundo donde rigen otros que son sus compinches. La gente lagarto. Ya los conocerá usted conforme juegue el juego. Aquí también juegan los magos, los brujos, los hechiceros de Morlock. Una especie algo antigua y primitiva gustan de sacrificar animales para Morlock, su dios. Otros son adoradores de un becerro de oro. Y así encuentran un sinfín de grupitos raros en ciertos sectores de la jungla. Los Morlocks, sobre todo, son de cuidado porque usan metaprogramas cegos y los diseminan en la masa de biosimios de la jungla. Programas de miedo y control. El miedo da oportunidad de control de controlar simios por miles, por millones. Ellos han regido por el miedo por miles de años. Pero verán, hay una especie de magos cuánticos que mueven una extraña magia llamada neurocircuitos. Es una mezcla de todo y una fusión de todo porque está todo fusionado en la superconciencia. Verá usted, en la jungla, que existen los magos de los circuitos. Ellos controlan todos los circuitos, físico, colectivo y cuántico. Están fusionados como una unidad inteligente de supraconciencia conectados unos a otros. En la ciencia secreta de los neurocircuitos, saben manejar hasta túneles tipo agujero de gusano energéticos para ir de un universo a otro, del tonal al nahual y viceversa. Lo más secreto que puede usted aprender es a manejar los neurocircuitos. Con los neurocircuitos se sale de las guerras que se hacen en la jungla y se va a disfrutar las partes divertidas de la jungla sin enredarse en los metamodelos de nadie. Porque verá, en la jungla metamodelos que manejan esta tridimensionalidad de cierto modo, pero son metamodelos o realidades colectivas creadas por ciertos brujos finos que saben manejar los neurocircuitos. Sin embargo, no se queda en el metamodelo de nadie. La jungla tiene sus metamodelos hedónicos divertidos y metamodelos donde los biosimios viven atrapados por la hipnosis de metamodelos viejos. La tridimensionalidad está configurada en metamodelos en esta jungla, pero hay otros que están en los circuitos superiores. Digamos que en el neurocircuito 7 encontrará razas que no son humanas, sino alienígenas, y ellas también manejan su metamodelo para abarcar o usarlo contra nosotros en la jungla. Aquí los extraterrestres también están incluidos y vienen a la jungla muy regularmente, y tienen sus propios motivos y finalidades que no son muy acordes a los propósitos de los biosimios. Ya se dará cuenta de ellos más adelante, porque es un tema peliagudo que le puede asaltar su razón. El que sepa que existe vida inteligente fuera de nuestra jungla planetaria, tal vez si pudiera ser una posibilidad algo certera que nuestra jungla es una parte pequeñita de una gran jungla cósmica. La jungla está diseñada no solo. La jungla está diseñada. Tiene un perfecto diseño que no solo están los agentes Smith infiltrados ocultos. Hay otros agentes en otra sección más amplia. Lo que usted mira es solo la jungla planetaria. Espere, va muy rápido. Quiero saber primero qué son los neurocircuitos. Todo lo que usted alcance a percibir y ver en la jungla es función de percepción de sus neurocircuitos. Todo es neurocircuitos, todo está interconectado, todo es un juego de engranaje. Un circuito conectando a otros circuitos, circuitos ocultos, circuitos cósmicos. Todo se mueve por medio de circuitos. El humano máquina tiene una función. En función cuatro circuitos, como cuatro minicerebros formados hace mucho tiempo. Circuitos básicos, primitivos y rudimentarios. En su lado derecho
tiene otros 4 minicerebros o neurocircuitos de evolución futura. Esos neurocircuitos son la enseñanza máxima de los ocultistas blancos Lucidum, que son una mutación o raza evolucionada superhumana que están en varios sectores de la jungla. Están conectados por medio de los neurocircuitos y se comparte la enseñanza. Según el circuito, los adeptos de los neurocircuitos son los más misteriosos de todos. Se ocultan mucho y tienen, digamos, sus propios juegos y metamodelos para ayudar a otros. Pero cada cual con sus propias reglas. No todos suben a los circuitos superiores. La mayoría se queda en el circuito hedónico o circuito 5. ¿Por qué no van más allá?, pregunta usted. Porque al viajar a los circuitos superiores se abren otras hiperrealidades en el Nahual y puedes toparte con percepciones de otros mundos donde tú no tienes el control. Es como ir a la expedición a la jungla de arriba. Hay otras junglas más grandes donde biosimios no juegan. Pero en la jungla tanto tridimensional como la jungla del Nahual, tienes que cuidarte de los predadores. Los metaprogramas ciegos son como los pequeños pinches tiranillos predadores de los biosimios y otros animalitos de la jungla. Pero en el plano cósmico, si llegas a avanzar en el juego, te darás cuenta que generas energía fina, que es la resultante de tus supraesfuerzos por avanzar en el juego. Pero al momento de tener más energía, te vuelves, digamos, el platillo antojable para unos predadores que no solo devoran simios robóticos, también comen a jugadores con cuerpo doble. ¿Cuerpo doble?, pregunta usted. Hay jugadores que tienen 2 cuerpos, jugadores otros 3 cuerpos. Digamos que son niveles de juego en los que van. Otros tienen 4 o 5 cuerpos, pero de momento digamos que usted comienza como un jugador con un solo cuerpo y con posibilidades de jugar con un segundo cuerpo, que se ganará si avanza, por medio de los superesfuerzos. Si llega a utilizar otro cuerpo superior, es como tener un cochecito que alcanza ir a distancias que su físico tardaría siglos en llegar. Un tercer cuerpo puede ser posible y hasta más antojable para ser botaneado por los predators. Y si de casualidad llegara a desarrollar un cuarto cuerpo, sería usted un inmortal relativamente. Es decir, inmortal dentro de los confines de nuestro sistema solar, pero fuera de los límites de nuestro sistema solar, la pelea es otra historia. Más diferente. La misión es que se tiene que elevar hasta el nivel vibratorio del Sol, aunque notará que en la jungla vibran mucho hacia el nivel de la Luna. Es simple, estamos más cerca de la Luna que del Sol, y la Luna come cada quincena. Y lunas llenas, no lo olvide, porque en la luna llena le da más hambre y come bien. Desde tiempos primitivos se instauró el darle de comer a la luna por parte del reptiliano. Eso incluía sacrificios humanos y de princesitas vírgenes en ciertas regiones indígenas de la jungla. Afortunadamente ahora solo sacrifican animales porque ya no es bien visto eso de los sacrificios humanos como antes. Ahora incluso el sacrificio animal no solo es mal visto, es denigrante, changoleónico, lunar y mecánico. Es para hipnotizar ovejas por parte de los brujos tenebrosos. Los neurocircuitos básicos son fáciles de programar por los brujos tenebrosos porque la gente no conoce los neurocircuitos y son programados desde que son muy changuitos, que apenas si pueden caminar. Este mecanismo de programación lleva unos cuantos milenios como sistema eficiente. La desprogramación se da por medio de una reimpresión de neurocircuitos y de deszombificación, un proceso que le llevará un tiempo comprender plenamente. Digamos que usted es un biosimio aún algo intoxicado y no comprende mucho, pero al paso del juego irá comprendiendo. Solo una cosa, no olvide la consideración externa en la jungla y preste mucha atención a la observación del comportamiento de los biosimios. Obsérvelos imparcialmente y como primera tarea, me dará un reporte en una semana de sus observaciones. Suficiente, por ahora. Déjeme seguir en mi juego de naipes, iba ganando. Gracias.